esta persona, este gestor o este grupo de gestores iban a gestionarle pensiones o beneficios sociales en razón de su situación económica preocupante y precaria. En el caso de nuestra clienta, estamos hablando de una señora que apenas tiene la instrucción primaria completa, que es madre soltera de 5 hijos y que se dedica a vender en la vía pública productos panificados, más concretamente tortillas, chipacos, y con eso vive. Doctor, ¿ella tuvo contacto con alguna de las personas que hoy está imputada, detenida? Así es. Por esas lamentables casualidades de la vida, la señora es vecina del señor Ibáñez Cecilio, quien al ver, digamos, la precaria situación de esta señora, encontró en ella la posibilidad de realizar una de sus tantas estafas, se acercó a ella y le ofreció gestionarle ante el ANSES un beneficio social que él nunca especificaba, nunca le ponía un nombre, a veces le decía beneficio, a veces le decía pensión, a veces le decía asignación, pero en definitiva la señora entendió que se trataba de una suma económica baja, porque se le promete 1.500 pesos a cobrar mensualmente por su situación precaria nada más. Ella no realizó más que una sola gestión ante el Banco Santiago del Estero, es la única vez que él la cita a ese lugar para que ella firme una orden de pago. ¿Cuánto recibía concretamente por mes entonces, doctor? 1.500 pesos y posteriormente, con el pasar de los años, 3.000 pesos fue lo máximo que ella cobró. Hoy, por las investigaciones que nosotros hemos realizado, pudimos comprobar que este señor Ibáñez percibía la suma de 20.000 pesos. Bueno, hoy ella está muy preocupada por la situación que está viviendo. Ella desconoce totalmente qué significa estar implicada en esta causa, está muy preocupada. Ella sabe que hoy tenía que presentarse a prestar declaración indagatoria y sabe que su eximición de prisión está presentada también. Ella lo conoce porque es vecino al señor Cecilio, y pero nunca ha entendido la situación por la que él estaba haciendo pasar. Ella no entendía que era beneficiario de una pensión, no sabía nada de montos, no sabía nada. ¿Ella iba a cobrar personalmente o no? El señor Cecilio era el que tenía su tarjeta de débito y él iba a realizar las extracciones y mes a mes le alcanzaba a su domicilio particular los 1.500 pesos que después se transformaron en 3.000 pesos. Ella nunca fue a cobrar personalmente. Siempre cobraba él y ella nunca tuvo en su poder la tarjeta de débito.